En algunas partes del mundo hace mucho calor, por lo que los animales necesitan mantenerse hidratados. Eso significa que necesitan beber agua. Pero muchos abrevaderos no son los lugares más amigables. ¿Has visto alguna vez a un cocodrilo atrapar a una hiena en un lago? ¿Crees que los elefantes tienen miedo a los cocodrilos? Si quieres ver algo de acción, continúa mirando, ya que veremos a los animales que arriesgan su vida solo para conseguir un trago de agua. Checking the corner, he's going into the corner. Yes, he got it, he got it. 15. Antílope acuático. Este desprevenido antílope acuático está disfrutando de un trago de agua. Cuando un cocodrilo salta fuera del agua para saludarlo, afortunadamente el antílope tiene la suerte de escapar. Este joven antílope acuático no parece sentirse intimidado por la presencia de un cocodrilo. El cocodrilo se queda quieto, casi como si estuviera tomando una siesta. Supongo que eso es algo bueno para los antílopes acuáticos. Este bosbok está aterrorizado al tomar un trago de agua en esta charca, porque está casi seguro de que un monstruo se esconde bajo el agua, y tiene razón. Mira cómo tiembla este pobre animal, y no es porque tenga frío. El cocodrilo sale disparado del agua, pero el bosbok es rápido como el rayo, y sale de allí más rápido de lo que el cocodrilo se acerca a él. 14. Facóqueros. Este facóquero es un bailarín profesional que ha ganado numerosos premios Tony, así que cuando este cocodrilo salta fuera del agua pensando que será fácil agarrar a este aspirante a Fred Astaire, el facóquero hace unos cuantos movimientos de baile y escapa. La madre lleva a su cerdito a nadar y cuando decide que han tenido suficiente, se dirige hacia la orilla del río. Desde lejos, parece que tiene dos cerditos siguiéndola, pero por desgracia, el segundo es un cocodrilo hambriento que acaba siendo demasiado lento para agarrar al cerdito, que sale corriendo del agua rápidamente. Un desafortunado facóquero es atrapado y atacado por un cocodrilo. 13. Leopardo. En un abrevadero, un cocodrilo molesta a un leopardo, pero este se retira brevemente antes de tumbarse y esperar en silencio a que el reptil se vaya para poder saciar su sed. El cocodrilo se niega a marcharse y se enfrenta al felino en un juego de espera. Atrás quedaron los días en que el agua era de fácil acceso. Este leopardo se acerca a una charca para beber agua, pero justo cuando está sobre el agua, un desagradable cocodrilo sale del agua para asustar al leopardo. El gran felino no se asusta tan fácilmente e intenta intimidar al reptil, pero no lo consigue. El leopardo tiene sed, así que supongo que espera hasta que llegue el momento oportuno para beber. 12. Búfalos. Un búfalo es atacado por un cocodrilo. Los demás búfalos huyen del agua y las dos bestias comienzan un estira y afloja. Los demás búfalos se quedan mirando cómo atacan a uno de los suyos, porque no quieren ser el siguiente búfalo en ser atacado. Podrían ahuyentar al cocodrilo si todos saltaran al agua y lo pisotearan, pero supongo que les falta confianza para hacerlo. El cocodrilo parece ahogar al búfalo, pero este se levanta e intenta huir. El rinoceronte amistoso también vigila la acción. El cocodrilo parece haber abandonado al búfalo, pero permanece en el agua, quizá debido a sus patas rotas. Se puede ver a este búfalo escapando de las garras de un cocodrilo, pero cuando sale del agua apenas puede caminar, porque le falta literalmente una de sus patas. El cocodrilo le arrancó la pata a este búfalo. ¡Qué criatura tan amistosa! Un búfalo de tamaño medio se acerca a beber a una charca, despertando la curiosidad de unos cuantos hipopótamos que se acercan a ver qué pasa. Por lo que parece, es una falsa alarma. Al sacar la cabeza del agua, este cocodrilo grita "Peekaboo" a sus compañeros búfalos. Los búfalos se dispersan porque no tienen tiempo de escuchar sus tonterías. 11. Tortuga. Un caimán atrapa a una tortuga y se va nadando con ella. Los demás caimanes sienten curiosidad y parecen querer un trozo de pastel, pero este caimán no comparte. Este caimán está aplastando a una tortuga, pero el caimán aún no ha terminado. Está destrozando a esta tortuga, pero se detiene de vez en cuando. Estas tortugas son sorprendentemente rápidas y consiguen escapar de la ira de un cocodrilo hambriento. Los cocodrilos y los caimanes suelen consumir tortugas. Se las comerán si se presenta la oportunidad, aunque no sea su primera opción en el menú. Este gran caimán ha atrapado a una tortuga. Podrías pensar que se trata de un bocado rápido y fácil, pero el caimán tiene que trabajar muy duro para su almuerzo. 10. Elefante. Muestra un cocodrilo con la trompa que le ha arrancado a un elefante en su boca. Esto debe haber sido doloroso para el elefante y no muy satisfactorio para el gran reptil. Cuando un cocodrilo ataca a una cría en presencia de toda su familia, ninguno de los elefantes adultos interviene. Esta cría probablemente estaba celebrando un aniversario o incluso una primera comunión, cuando el cocodrilo decidió arruinarlo todo.
pero cuando la madre de la cría se da cuenta de lo que está pasando, carga contra el cocodrilo y salva a su cría. A este elefante no le preocupa en absoluto la presencia del cocodrilo en esta charca, cuando mete la cabeza bajo el agua durante unos segundos, antes de volver a levantarse y alejarse. Un cocodrilo pasa nadando, pero no ataca al elefante durante su sesión de meditación. Cuando un elefante está a punto de abofetear a un cocodrilo con su trompa, el reptil vuelve a correr hacia el agua y es comprensible. Cuando el cocodrilo sale del agua y le atrapa la trompa, el elefante se lleva el susto de su vida. Mueve la cabeza de un lado a otro e incluso se acerca al cocodrilo para intentar golpearlo. Al final consigue liberarse. Cuando el cocodrilo vio que la enorme bestia estaba a punto de caminar sobre él y aplastarlo, lo soltó. 9. Hienas. Una ingenua hiena intenta robar el cadáver de una presa de un cocodrilo y casi muere en el proceso. Un enorme cocodrilo arrebató a uno de los miembros del clan de la orilla o del puente. Luchó por liberarse, pero solo duró unos minutos antes de ser arrastrado a los juncos y devorado. 8. Impalas. Cuando un cocodrilo sale del agua para atrapar un impala, el animal se lleva el susto de su vida, pero consigue escapar. Estos diminutos impalas se acercan con precaución a una charca para beber, anticipando el peligro. Un hambriento cocodrilo sale corriendo del agua, pero acaba sin nada. Mientras tanto, un enorme elefante intenta golpear a uno de los impalas con su trompa y falla. Después de intentar varias veces atrapar un almuerzo rápido, un cocodrilo finalmente tiene éxito en el tercer intento cuando atrapa un impala y lo arrastra al agua para comérselo. Otro impala aprovecha la oportunidad para beber, pero este no tiene tanta suerte. 7. Guepardos. Los guepardos deben ser cautelosos cuando se acercan a una masa de agua porque, a pesar de su velocidad y agilidad, son ligeros en comparación con otros grandes felinos, lo que hace imposible escapar una vez que un cocodrilo los tiene agarrados, como se muestra en este video. Un cocodrilo salta fuera del agua y atrapa al guepardo. El guepardo hace todo lo posible para evitar al cocodrilo, pero es demasiado tarde. Me molesta más que maten a un felino sin razón aparente que a un cocodrilo. ¿Soy yo o todos sienten lo mismo? Los guepardos son animales rápidos y ágiles. Cuando el cocodrilo ataca, este guepardo salta en el aire. El guepardo está tan alto en el aire que el reptil no puede tocarlo, y cuando llega a tierra firme, se aleja a una velocidad vertiginosa. Esto no es algo que ocurra muy a menudo, pero esta vez sí. Beber agua en una charca para cualquier animal es peligroso, incluso para el animal terrestre más rápido como este guepardo. El guepardo se distrae con uno de los cocodrilos que atrapa un pájaro en el agua. 6. Ñu. Lo único que tiene que hacer el cocodrilo en este video es enganchar a uno de los ñus mientras cruza el río. Al final, es un juego de números, y si no es su momento, tendrá suerte de vivir otro día. En esta espectacular grabación, cuando una manada de ñus está bebiendo en una charca, los cocodrilos se llevan la palma y saltan repentinamente fuera del agua para matar. Hay veces que fallan, pero después de tantos intentos, seguro que matan a unos cuantos. Un gran grupo de cebras intenta cruzar el río Mara, pero entre ellas, una joven cría de ñu intenta colarse. Por desgracia, su plan fracasa cuando un cocodrilo la atrapa y la lleva hacia sus amigos, donde acaba de despedazar al pobre animal. La migración de los ñus es uno de los acontecimientos más espectaculares de la naturaleza, posiblemente el mayor espectáculo del planeta. El mundialmente famoso cruce del río Mara es el resultado de una migración anual de 2,5 millones de animales por las llanuras de Kenia y Tanzania. Para disfrutar de la fresca y verde hierba del otro lado del río Mara en Kenia, todos los animales deben cruzar el río. Aquí es donde tiene lugar la acción. Este es el buffet libre anual para los cocodrilos. Como los ñus continúan llegando, lo único que deben hacer los cocodrilos es esperar y comer. Este fue uno de los finales más rápidos de una buena lucha en el río Mara. 5. Buitres. El buitre no lo vio venir. Cuando un poderoso cocodrilo salió del agua y lo atrapó, los otros pájaros se quedaron boquiabiertos ante la escena. Parecen que estos buitres negros quieren algo de este cocodrilo, así que se quedan esperando a que pase algo. El cocodrilo cambia lentamente de lugar y se posa justo al lado de las aves. Me sorprende que no intente atrapar a uno de ellos. ¿Quién podría imaginar que un cocodrilo se viera desafiado por un buitre para comer? Pues eso es exactamente lo que ocurre en este video, cuando un buitre se acerca a un cocodrilo que ya tiene algo en la boca. El buitre saca con delicadeza lo que sea de la boca del reptil y se aleja tranquilamente, mientras el cocodrilo observa y no se mueve ni un centímetro. Increíble.
4. Leones. Aquí tenemos a un león cruzando un río que está a punto de ser devorado por un cocodrilo. El felino evita el peor de los escenarios y sale ileso del agua. Este pequeño cocodrilo desafía a esta leona fuera del agua, pero el felino no parece estar interesado en enfrentarse. Otra leona se acerca, pero ambos gatos ignoran al cocodrilo, y parece que este lo entiende. Cuando estos dos leones macho exploran en este enorme cadáver de hipopótamo, buscan algo tangible para comer, pero los cocodrilos están cerca y asustan a los leones. Los cocodrilos asustan a uno de los leones, pero no lo suficiente como para ahuyentarlos. Uno de los leones incluso se aventura a adentrarse en el agua para examinar al hipopótamo, pero se nota que es cauteloso y se mantiene atento a los cocodrilos. De repente, un cocodrilo vuelve a saltar fuera del agua, pero no alcanza al león, que no necesita otra advertencia para salir del agua. 3. Mapaches. Este pequeño caimán estaba comiendo un bagre cuando los excursionistas lo encontraron. Un grupo de mapaches pasaba por allí. El caimán se tragó el pescado tan rápido como pudo e intentó emboscar a los mapaches varias veces. Los 4 mapaches tuvieron la suerte de escapar y sobrevivir. Los caimanes americanos son depredadores de la cúspide de la cadena alimentaria, tras lo cual buscó un lugar tranquilo para descansar y echarse una siesta. 2 mapaches fueron vistos en un patio trasero y 3 horas más tarde, uno de los mapaches fue atrapado por un caimán y asesinado. 2. Garza. Siempre hay algo que ver en el lago Panic del Parque Nacional Kruger. Un hombre y su mujer captaron este brillante momento en video. Un cocodrilo se acercó nadando a una pareja de patos de cara blanca. Y cuando una garza de espalda verde pasó volando, el cocodrilo la atrapó en el aire. 2 tragos y la garza desapareció. Todo ocurrió tan rápido que hay que ver el video a cámara lenta. En este video, un cocodrilo caza a un bagre, pero tiene competencia cuando otro cocodrilo quiere a la misma presa. Una gran garza observa cómo los 2 cocodrilos discuten para ver quién se queda con el siluro. Esta garza atrapa un pez antes de que el cocodrilo pueda llegar, pero el cocodrilo sigue a la garza, así que más vale que el pájaro tenga cuidado, si no quiere acabar como el pez que se está comiendo. 1. Kudu. El gran kudu es un enorme antílope de color leonado y escasas líneas verticales de pelo fino y blanco. Muchos de los grandes depredadores, incluidos los leones y las hienas manchadas, se alimentan de kudús adultos. Diversos carnívoros de tamaño medio se alimentan de crías de kudú. Los recién nacidos también son una fuente de alimento para los depredadores más pequeños, y el kudú se encuentra ocasionalmente con cocodrilos, como el de este video. Afortunadamente, el kudú es lo suficientemente rápido como para escapar después de que el cocodrilo salga del agua para atraparlo. Este joven kudú nada en aguas peligrosas, como pronto descubrirá cuando sea arrastrado bajo el agua por un cocodrilo. No volverá a ver la luz del día. Este kudú tiene unos cuernos increíbles, pero está en apuros porque un gran cocodrilo se aferra a él. Como todo ocurre bajo el agua, es difícil saber qué está pasando, pero seguro que el kudú no se está dando su baño diario con su patito de goma. Todos estos ataques no fueron fáciles de ver, pero los que me dejaron sin palabras fueron los 2 guepardos que fueron engullidos. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestra mirada a animales que arriesgan su vida solo para conseguir un trago de agua. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.